nuestro invitado frecuente, el doctor Arturo García. Me da mucho gusto que estés aquí con un tema muy tema. interesante, de mucha actualidad. Creo que todos este, participamos en esta fiesta de las elecciones y este es uno de los temas que vamos a tratar, que todo ciudadano se hace una pregunta a, con, este, con esto de los este, candidatos independientes. ¿Cómo es el tema que vamos a tratar, doctor? Qué amable. Primeramente, muchísimas gracias Bienvenido. por estar con ustedes. Para mí es un honor nuevamente estar en este programa y sobre todo eh, dirigirme a nuestro amable auditorio que sigue eh, día con día nuestras disertaciones, nuestros comentarios eh, a través precisamente de, del Internet. Y en ese sentido, eh, hoy quisiéramos platicar con ustedes con relación a las candidaturas independientes en el marco del apoyo ciudadano, precisamente a propósito de la conclusión que ha hecho el Instituto Nacional Electoral en días pasados sobre los candidatos independientes, los aspirantes a candidato independiente y los apoyos ciudadanos que lograron recabar durante el plazo que les concedió tanto la convocatoria, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y los diversos acuerdos generales del Instituto Nacional Electoral que fueron aprobados eh, precisamente a lo largo de estos eh, meses, en donde se les eh, concedió a los aspirantes para conformar candidaturas independientes el plazo necesario para recabar muchísimos apoyos ciudadanos que, en mi concepto, han rebasado totalmente una racionalidad respecto inclusive. De la conformación o de la integración de los partidos políticos. Eh, vemos nosotros que los aspirantes a candidatos independientes para la presidencia de la República tuvieron la necesidad de recabar arriba de 800 mil eh, firmas como apoyo ciudadano, pero no solamente eso, sino, so sino además y adicionalmente recibirlos en la APP que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los lineamientos que emitió en el mes de agosto de 2017 respecto a las reglas para la verificación del apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes, que esto en definitiva conforme a la ley general de instituciones y procedimientos electorales, adicionó varios requisitos que en definitiva creemos que eh, desbordaron inclusive la finalidad de la reforma de 2012 respecto a la instauración, la institución de las candidaturas independientes, con la reforma al artículo precisamente 35, fracción eh, primera y segunda de la propia Constitución eh, General de la República. En ese sentido, creemos que ahora que acaba de concluir el, a, el apoyo, el periodo de apoyo ciudadano de los, de los aspirantes a candidatos independientes, podemos hacer una serie de comentarios precisamente en el marco... De este apoyo ciudadano y de la aspiración a ser candidatos independientes. Yo siento que todavía, doctor, está difícil para una persona que quiera ser candidato independiente. Es totalmente, Porque totalmente. 800 mil firmas. Sí, arriba son de 800 mil firmas. Yo estoy redondeando el número para no saturar eh, nuestro, nuestra disertación, pero fue arriba de 800 mil firmas. Para efecto de que cada uno de los aspirantes a candidatos independientes a presidencia de la República tuvieran que recabar. Pero ese no solamente es el problema, sino el problema es el porcentaje, el porcentaje de la, cuando menos de la mitad de las entidades federativas, en el porcentaje que marcó precisamente la convocatoria y los lineamientos. Entonces, hubo una serie de, y lo debemos decir, una serie de requisitos desde mi perspectiva desbordan la racionalidad sí, sí, para sí, poder sí. lograr la candidatura independiente. Y en el campo precisamente de los aspirantes a senadores de la República, aproximadamente arriba de 149 mil firmas tenían que recabar en la entidad federativa del cual estaban aspirando a ser candidatos independientes al Senado de la República. Pero de aquí tenía que ser cuando menos en el porcentaje que señala precisamente la propia convocatoria y la, y la ley general de instituciones y procedimientos electorales, en cuando menos la mitad de los distritos electorales uninominales que conforman la entidad. Esto, en definitiva, agravó y, y eh, hizo más compleja, más complejo el procedimiento de recepción de apoyo ciudadano de cada uno de los aspirantes, tanto a candidatos de, eh, para la presidencia de la República como para el Senado. De, de la República y no digamos también en los aspirantes a candidatos independientes para diputados federales. Entonces yo creo que aquí sí es importante hacer ahora una serie de reflexiones con relación a estos requisitos que desde mi perspectiva muy personal han desbordado la racionalidad de una sola persona para recabar los apoyos ciudadanos para aspirar a la candidatura independiente. Sabemos nosotros, por ejemplo, que para que un partido político conserve el registro, eh, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que cuando menos deben de obtener el 3% de la, pero de la votación emitida, no de la lista nominal de electores, que sería todavía aún mayúscula. En cambio, para, para presidente de la República exigen el 1%. Del padrón total de todo el territorio nacional que se haya utilizado en la última elección, para senadores, el 2% del padrón de, de la lista nominal de electores de la entidad que se, al cual se está aspirando a esa candidatura independiente. Entonces, pero vemos cómo estos porcentajes, 1% o 2%, según la candidatura a la que se está aspirando, eh, comprende el total de la lista nominal. En cambio, para mantener el registro, los partidos políticos tan solo deben de cum cumplir con el 3%, pero de la votación emitida. Sabemos nosotros que hay una gran diferencia entre la votación emitida y, e sí. y la lista nominal de electores, que precisamente está representada por el porcentaje de abstencionismo. En ese sentido, hay ocasiones en que el abstencionismo es desbordante, en ocasiones rebasa el 50% y entonces se reduce, ¿verdad?, en un 50%. Eh, la, el requisito para obtener o para mantener el registro de los partidos políticos. En cambio, para los candidatos independientes se le impuso la carga procedimental de cumplir ese porcentaje, pero de la lista nominal de electores. Y en este sentido, creemos desde mi perspectiva que hay una irracionalidad precisamente en ese requisito que culminó en los resultados que acabamos de ver un alto porcentaje de aspirantes a candidatos independientes a diversos cargos de elección popular en el ámbito federal y en el ámbito local también han eh, evitado han, eh, se, le ha, se, le han impedido, se le ha impedido la oportunidad de llegar a la candidatura independiente entonces creo que esto es en principio la primer, el primer foco rojo que debemos nosotros atender Ahora después de esta experiencia electoral de los candidatos independientes, que es la primera que vamos a tener en materia de elección presidencial y en materia de senadores de la República. Ya en materia de diputados no es novedosa porque en 2015 tuvimos ya candidatos sí. independientes que finalmente fueron escasos los que llegaron a las curules del Senado de, de la Cámara de Diputados. Entonces... Aquí sí debemos hacer ya una serie de reflexiones, de análisis estadísticos y sobre todo de racionalidad para ponderar racionalmente ese requisito y poder hacer ajustos, ajustes necesarios con la finalidad de evitar que las candidaturas independientes sea un derecho constitucional nulo. Es decir, que se esté anulando a través de los procedimientos eh, escabrosos, eh, complicados. Y de alguna forma, muy desde mi punto de vista, desbordan la racionalidad para eh, atribuirle esa carga procedimental a un aspirante a candidato. Todavía aún más, sumémosle a ello la imposibilidad de que el Instituto Nacional Electoral aporte recursos públicos suficientes para obtener el respaldo ciudadano. Los aspirantes a candidato no tienen derecho a obtener ningún tipo de financiamiento público para recabar el respaldo ciudadano, Yo lo creo que, que implica es lo más que es puro, puro apoyo eh, ¿No? particular, exacto. Porque las firmas, bueno, pues ves cómo le haces, pero aparte la cuestión económica está solo. Como candidato independiente, tu anhelo, tu lucha se incrementa. Con esta cuestión económica. Totalmente de acuerdo. Inclusive aquí tenemos dos requisitos que deben analizarse. Primero, el alto porcentaje de la lista nominal de electores, mucho. no de la votación, de la lista de la nominal lista. de electores, en donde la carga del abstencionismo la soporta el aspirante a candidato que debe vencerla precisamente uh -huh. para recabar el, el porcentaje del apoyo ciudadano. Segundo, la carencia de recursos públicos, como bien lo comentas, doctora, en relación precisamente a la imposibilidad de recibir... Recursos públicos por parte de los aspirantes a candidatos independientes por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces, entonces todos los recursos que pudieran haber aplicado tenían que ser de eh, financiamiento privado. Estos son dos elementos que hay que analizar. Pero un tercer elemento que me parece muy importante. Eh, de, desde mi perspectiva, el Instituto Nacional Electoral debió señalar de manera muy anticipada, mucho antes de emitir la convocatoria para los aspirantes a candidatos independientes, debió informar a la población, debió informar a la ciudadanía que se avenía o que se iba a, a emitir la convocatoria para los aspirantes a candidatos independientes, para ir preparando a la población, para ir preparando a los ciudadanos sobre la forma que, como podían participar en este apoyo ciudadano sin comprometer el sentido de su voto. De ninguna manera se comprometía el sentido de su voto, pero sí era necesario de alguna forma ir señalándole, irle orientando a la ciudadanía eh, sobre las candidaturas independientes y la forma precisamente de apoyar a los aspirantes. Sin embargo, esto no se hizo anticipadamente, se hizo después de la convocatoria. Es más, podría yo decir que se hizo mucho después de que se emitió la convocatoria, empezaron a existir algunos spots del Instituto Nacional Electoral con relación precisamente a los apoyos ciudadanos. Creo que en este sentido le hizo falta al Instituto Nacional Electoral emitir programas de capacitación eh, cívica, de educación cívica, para efecto de ir orientando a la, a la ciudadanía e ir señalándole precisamente la posibilidad de esos eh, apoyos ciudadanos pero de manera muy anticipada, no en forma, dijéramos, eh, apre, eh, apremiada, de forma muy apresurada como lo hizo en el en el ámbito precisamente del apoyo ciudadano. Entonces, hay tres factores que debemos empezar a analizar para poder hacer las reformas respectivas. Fíjate que uno muy, muy importante también es la difusión. No reciben la misma difusión. Un candidato independiente a un partido político. Claro, este Entonces, es el cuarto, el cuarto elemento que a través hay que analizar. De los medios de comunicación. Efectivamente. Entonces, el acceso de los aspirantes a candidatos sí independientes a los eh, tiempos, eh, al tiempo en radio y televisión que tiene el Estado y que administra el Instituto Nacional Electoral. Este cuarto elemento que debe ser analizado el Instituto Nacional Electoral, conforme a la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, limita, o más bien no limita, anula, ¿Anula? toda ¿Anula? posibilidad ¿Anula? de que el aspirante a candidato independiente pueda acceder a radio y televisión en el tiempo que le corresponde al Estado. Y creo que este, desde mi punto de vista, y en forma muy, muy, muy respetuosa, a mí me parece que es una una limitación, un amordazamiento al aspirante a candidato independiente para no permitirle acceder a radio y televisión y con ello promocionar su aspiración a candidato independiente. Vemos, por ejemplo, eh, ahora en esta experiencia que está eh, prácticamente concluyéndose o más bien concluyó con relación al apoyo ciudadano, que los espacios noticiosos, los espacios noticiosos... Solo se ocupaban de ciertos aspirantes a candidatos a la presidencia de la República. Pero no había principio de igualdad en los espacios noticiosos. Sí. Había muchos otros aspirantes a candidatos independientes a la presidencia de la República que nunca figuraron. Recordemos nosotros que los aspirantes para la presidencia de la República fueron un alto número. De, de solicitudes que presentaron este, estas personas aspirando a la candidatura independiente a la presidencia de la República, de los cuales los espacios noticiosos los borraron y solamente fueron cuatro los, los aspirantes a candidatos independientes que estuvieron en los medios de comunicación y eso en espacios noticiosos, no en un acceso a radio y televisión en el tiempo que le corresponde al Estado. Es que cómo llegas, cómo llegas al público, que todo, ahora sí que todo el mundo se entere de que eres un candidato independiente, de que estás compitiendo únicamente a lo que ha habido. Es cuando sacan las estadísticas, Efectivamente. Es, aparece el nombre, por ejemplo, de Ríos Peter, de, de, de Margarita Zavala, Exacto. y pues al que todos le llamamos el bronco. ¿no? Exacto. Sabemos que son los que están este, candidateándose, porque pues, hay que decirlo así ellos mismos, para poder este, aspirar a la presidencia de la República. Pero obviamente están con unas limitaciones tremendas es como estás tú apuntando de ahorita. Es cierto. Y todavía aún más debemos nosotros señalar adicionalmente a este eh, amordazamiento de la aspiración de candidatos independientes, los errores de la APP que se detectaron a lo largo del desarrollo de los apoyos ciudadanos. Hubo varios, varios aspirantes a candidatos que impugnaron ante el Tribunal Electoral y lamentablemente no recibieron resolución a favor precisamente por los errores técnicos del APP que tuvo el Instituto Nacional Electoral, inclusive hay por allí algunos otros medios de impugnación pendientes en relación precisamente a esta problemática del APP como medio electrónico para recabar el apoyo ciudadano que no se desarrolló de manera adecuada por el Instituto Nacional Electoral y que obviamente repercutió de manera sensible a la aspiración de los candidatos independientes. No vamos lejos, eh, por ejemplo, para los senadores de la República tenían que recabar aproximadamente entre 1.500 y 2.000 apoyos ciudadanos Imagínate. diarios para poder, en el plazo que se les otorgó, eh, al final poder recabar alrededor de 150.000 apoyos ciudadanos para los aspirantes a presidencia de la República, tenían que recibir, imagínense ustedes, para recabar arriba de 800 mil apoyos ciudadanos, y, y es arriba, es superior el número, nada más que yo lo quiero redondear para, para no, no eh, saturar a nuestro amable auditorio con cifras que, bueno, pues son eh, estériles en ese campo, pero son arriba de 800 mil en ese plazo tan escaso que se les otorgó. Creo que en definitiva necesitamos hacer una reflexión, una reforma fundamental para fortalecer verdaderamente a las candidaturas independientes si es que queremos eh, realmente encontrar eh, voz, sustento y actualidad, operatividad al artículo 39 constitucional. ¿no? La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Y en ese sentido creo que el poder público dimana del pueblo y se debe de instituir para beneficio del pueblo, no para beneficio de algunas cuantas de algunas cuantas personas o de algunos grupos de poder, sino debe ser en favor del pueblo. Es otra reflexión que debemos nosotros llevar a cabo y que desde ahora que acaban de, de concluir esta etapa del apoyo ciudadano de los candidatos independientes. Hay que levantar la voz, hay que hacer reflexiones, hay que hacer propuestas para que podamos fortalecer precisamente la participación ciudadana sin necesidad de depender de ningún partido político porque no se comulgue con sus ideas, porque está en desacuerdo con su programa de acción, porque está en desacuerdo con su declaración de principios, o porque sencillamente la experiencia en el actuar del ejercicio del poder político no satisface, no comulga el ciudadano aspirante a una candidatura con esa directriz partidaria. Y creo que aquí sí debemos hacer una reflexión, sobre todo los órganos legislativos, para efecto de introducir una adecuada reforma para fortalecer realmente al candidato independiente y no eh, pues señalarle eh, en lugar de fortalecimiento trabas, requisitos que rompen con la racionalidad y la razonabilidad del requisito. Yo sí cre creo que es muy importante hablar de la razonabilidad de acuerdo precisamente a los medios materiales que tiene el aspirante a candidato independiente, de los recursos económicos con los que puede contar. Y obviamente de los recursos en el campo, de la logística, de la organización, para poder acceder a una candidatura independiente. Es muy importante que debamos nosotros reflexionar en este en este apartado. Pues es que, como decimos los abogados, están en capitus diminuios, ¿no? Su, su capacidad, realmente la ley es muy exigente con los candidatos independientes. Efectivamente. Casi es tan difícil para un ciudadano acceder a la presidencia teniendo su legítimo derecho Totalmente. todos nosotros y que estos la cantidad de firmas eh, todas estas situaciones de que los recursos con los que debes de contar para, para recorrer la república de todos los estados con los que te deben de apoyar efectivamente entonces cierto. todo esto hace tan difícil acceder a, a aspirar hacia la candidatura presidencial. Efectivamente. Son como causas o causales para que se te que, que pierdan la esperanza o la ilusión de llegar Efectivamente. a la presidencia. Y sobre todo creo que es importante también recabar que, o, o señalar, que los candidatos independientes eh, traen nuevas ideas. Eh, se les debe de dar la oportunidad de refrescar los criterios en el ejercicio del poder político, sin necesidad de que dependan ellos de poder, de grupo de poder alguno, sino realmente representar una voluntad, una voluntad popular, una voluntad distinta a la orientación que siguen los partidos políticos precisamente para poder hablar de una, eh, dijéramos, una fluidez, eh, exista una interacción, un intercambio de ideas, un intercambio de propuestas, que haya precisamente la posibilidad de que los ciudadanos a través de los candidatos independientes, que no responden a intereses partidarios, puedan expresar, puedan iniciar, puedan modificar la situación que actualmente vive en nuestro país, que es urgente eh, tomarlo en serio, es decir, las propuestas deben ser serias, no deben ser solamente con la finalidad de recabar el, el, el voto ciudadano, la simpatía ciudadana, sino que sean programas de gobierno serios en un momento determinado. Vamos a ver ahora las plataformas electorales con el registro de los candidatos correspondientes. De los partidos políticos y de algunos candidatos independientes para saber nosotros de manera seria qué es lo que están proponiendo. Segundo, la viabilidad de la propuesta. Esto es muy importante. Ya en tu programa, eh, en años pasados, habíamos hablado aquí sobre la mentira en la propaganda política y en la propaganda electoral. Eh, creo que es importante volver a repetir esa posibilidad a los ciudadanos. Debemos estar atentos de la naturaleza de las propuestas, de la viabilidad de las propuestas, de la verdadera intención de las propuestas para efecto, de saber y poder distinguir si nos están solamente eh, engañando con la finalidad de, de lograr nuestra simpatía hacia, la, hacia el candidato o, o hacia el partido político. Y determinar en forma razonada el sentido de nuestro voto. Esto es muy importante que nosotros debemos, debamos hacerlo. Ahora en esta elección que es paradigmática. Fíjate que yo creo que eso es muy importante estarlo recalcando porque, ¿qué, qué sucede? Es muy grave y continúa la denostación de los candidatos y de los partidos políticos, ¿no? Porque, ahorita, por ejemplo, tenemos el caso Anaya, de, de que se le está acusando de fraude y demás. Lo que realmente importa es lo que mencionabas, doctor: las propuestas que tienen para mejorar la situación de nuestro país, sus proyectos. Porque ahora nos encontramos con una situación en que, con las coaliciones, ya se mezclaron todos los partidos, antes había claramente principios ideológicos establecidos en cada partido impensable que se pudiera unir el PRI, el PAN, el PRD y demás, porque cada quien, cada partido tenía su código de ética, ¿no? Claro, con sus por principios, supuesto. con sus valores. Y ahora pues ya está completamente revuelto todo por estas llamadas y que están en la ley, las coaliciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? las cierto, propuestas, los proyectos, qué puedo hacer por mi país, porque ya no nos estamos fijando tanto, y por eso es el tema de candidatos. Ya no nos estamos fijando tanto en los partidos a los que pertenece. Es correcto, es cierto. Ahora se de, debemos nosotros señalar si no, de manera muy puntual cuáles son las propuestas que requiere nuestro país y sí. sobre todo cuáles son viables, sí. porque de, de, podemos nosotros escuchar Muchísimas propuestas, muchísimas cuestiones que pueden ser de un mundo feliz, que además me parece que es bien importante Ay, alcanzarlo, crisis. pero sobre todo que sea viabilidad. La viabilidad de la propuesta es fundamental para poder distinguir si es o no posible esa propuesta y sobre todo que responda a las necesidades generales de nuestra sociedad. Tenemos un alto margen de pobreza, de inseguridad de abandono de nuestras comunidades, sí. de abandono del campo. Del, del campo. Eso es algo muy importante. Comentábamos hace algún tiempo sobre la transición que ha, está, ha tenido nuestro país, de ser un, un país, un estado productor, se ha transformado en un estado consumista, en donde ha sido abandonado en un alto porcentaje el campo, en un alto porcentaje de productos agrícolas en donde se ha abandonado el fortalecimiento de las comunidades eh, campesinas y que en definitiva debemos nuevamente retomar las ideas de poder fortalecerlo para efecto de ser de consumismo a productivo. Creo que nuestro país debe ser además productivo para poder lograr precisamente su engrandecimiento y sobre todo sostener su desarrollo con la finalidad de que la democracia no solamente sea una forma de gobierno, sino que pueda ser una forma de vida esencialmente para que se pueda lograr buenos resultados. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchísimas gracias. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Sofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. La te pone a sudar. Hidrata la vida. Electrolí, científicamente hidratante. Pues regresamos con este tema interesantísimo con nuestro invitado frecuente, el doctor Arturo García, que me hace el favor y el honor de estar aquí conmigo. Muchas gracias, doctor. Eh, que estamos tratando este tema de las candidaturas independientes tan interesante, sí. porque con tantos requisitos, estábamos comentando atrás de cámaras, pues que hacen inaccesible y ojalá se quiten o se modifiquen todos estos requisitos para que podamos los ciudadanos aspirar a las candidaturas independientes. Es correcto, yo espero que haya una sensibilidad política por parte de los órganos legislativos para efecto de que se, se llegue la sensibilidad para una reforma adecuada, con la finalidad precisamente de fortalecer las candidaturas independientes y no se queden solamente en una disposición constitucional, sí. que es la fracción segunda del artículo 35, el derecho a ser votado ya sea por conducto de partidos políticos o de manera independiente, sino que además se regule de manera adecuada. Si nosotros vemos, por ejemplo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vamos a encontrar una serie de requisitos que no tienen un sustento claro en la Constitución, por un lado. Y por el otro, en el control de convencionalidad de la propia ley, también vamos a encontrar una, una cierta... Eh, una incongruencia entre lo que prevé la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y varios tratados internacionales en donde los derechos políticos y civiles de los ciudadanos son regulados y son garantizados a nivel constitución eh, a nivel convencional, es decir, no solo constitucional sino también convencional. Y en este sentido yo creo que es importante que nuestros órganos legislativos hagan una revisión minuciosa, adecuada, racional e introduzcan eh, requisitos de razonabilidad para poder acceder a las candidaturas independientes y permitirle precisamente a los ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político acceder en forma, dijéramos, menos eh, gravosa a estas candidaturas independientes. Sí, yo creo que... Es muy importante porque se fortalecería nuestra democracia, ¿no? Efectivamente, creo que la democracia es fundamentalmente un paradigma que nosotros como ciudadanos debemos siempre tratar de pugnar porque se alcance, no solamente como una forma de gobierno, sino como una forma de vida. Vemos nosotros que realmente la democracia es el mejor sistema de convivencia social y de convivencia política. Sin embargo, sí debemos nosotros hacer una serie de ajustes, para que pueda ser una realidad, para que nuestra democracia no solamente se quede en los peldaños del ejercicio del poder político, sino que alcance a todos los ciudadanos a través precisamente de una adecuada distribución de la riqueza. Es decir, que dejen de existir esta gama de cinturones de miseria de las urbes, de las ciudades, de la provincia, en donde en definitiva es lacerante. Es realmente lacerante las comunidades que viven en una marginación eh, palpable, en, una, en un abandono total por parte de las instituciones del gobierno, de gobierno, las instituciones del Estado mexicano, en donde encontramos en definitiva una falta de interés común, de interés general que se debe de satisfacer precisamente a todas las, a todas las familias. ¿no? Todas las familias son importantes. Todos los seres humanos en México somos iguales ante la ley, ante las propias instituciones debemos tener la misma protección social, de seguridad social, de asistencia social para efecto de que logremos nosotros una mejor vida y obviamente alcancemos pues una situación eh, a la mejor hedonista, pero sí encontrar la felicidad como debemos nosotros encontrarla como parte final pues de una adecuada convivencia social. ¿no? Sí, yo creo que eso es en lo que se deben de enfocar los candidatos, sí. de, ya, llámense de partidos independientes, en el mejoramiento de nuestra sociedad. Totalmente. Económica, económicamente, eh, socialmente, políticamente. Hay muchas eh, carencias que antes no teníamos. Es correcto. Porque éramos autosuficientes, la gente del campo vivía bien del campo. Es Ahora, cierto. Eh, lo, ¿Qué ha pasado? Hemos dejado de ser autosuficientes porque nuestros campesinos, en lugar de sembrar hortalizas, verduras, frutas, etcétera, pues ha bajado este, esta calidad, porque ahora se han cultivado pues, la amapola, este, la marihuana, todas estas este, plantas que se perdió su origen curativo que tenían para ser enervantes. Entonces, es cierto. y y porque ahí han visto eh, los campesinos, pues una un ingreso muy fuerte para, para ellos y para sus familias. Hemos caído en esto y esto es muy triste. Efectivamente, creo que las instituciones electorales que es el vehículo para construir adecuadamente el ejercicio del poder político para las instituciones políticas, se deben de revisar para efecto de que se logren precisamente los principios de la Constitución de 1917, que dicho sea de paso, cumplió sus 100 años de vigencia y que en ese sentido se debe de hacer una serie de reflexiones sobre los alcances logrados por el por el constituyente del 17 y todo aquello que falta por lograrse. Y sobre todo, de manera muy particular, saber y determinar la forma a través de la cual se puede cristalizar y se puede eh, instrumentar una democracia, no solamente como una forma de gobierno o una forma dentro de las instituciones, sino como una forma de vida en donde efectivamente eh, impere el principio de igualdad, que es parte precisamente de la democracia. Este principio de igualdad debe ser en todos los órdenes, no solamente igualdad ante la ley, sino igualdad también de oportunidades, igualdad inclusive para que podamos nosotros encontrar la mejor vía a fin de que las necesidades de todas las familias queden satisfechas y obviamente se logren los mejores resultados en una convivencia social como es el Estado mexicano. Nuestra sociedad mexicana es muy noble, nuestra sociedad mexicana es muy noble que en definitiva debe de ser atendida en sus necesidades. Y en ese aspecto creo que es una gran carga de las instituciones electorales, de las instituciones políticas, de, las for de la forma de gobierno, de las instituciones de gobierno, poder velar porque se logren esos resultados en el ámbito precisamente de la, del desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo institucional, que es lo que siempre pugnamos los ciudadanos, ¿no? por una adecuada convivencia y un adecuado desarrollo en todos los órdenes. Y es que por eso necesitamos candidatos que amen a nuestro país. Necesitamos candidatos que tengan el deseo de superación, no personal, sino de nuestro pueblo. Efectivamente. De, de México, de los mexicanos. Ese, ese amor que, que resurja para que se dediquen no a servirse sino a servir a la gente. Creo que eso es muy importante. Debemos nosotros señalar que todos los eh, pues servidores públicos están, están precisamente designados para servir a las mejores causas de los intereses generales de la colectividad. Y efectivamente se debe de hacer una revisión en forma muy acuciosa de cuáles son las instituciones que responden a las necesidades de la colectividad y cuáles son aquellas que solamente salvaguardan intereses eh, de grupo o intereses de algunas eh, algunas cuantas personas y de esa manera instrumentar lo necesario con la finalidad de velar por el bien común. Creo que hemos olvidado que la razón de un Estado es eh, el bienestar común, el bienestar general, el servicio precisamente a la ciudadanía. Y no a la inversa no que la ciudadanía sirva a las instituciones, no que la ciudadanía sea la fuente de riqueza de las instituciones, es. porque eso o en de definitiva, los funcionarios que es rompe, lo que nos ha rompe con la finalidad de un Estado democrático actual. Entonces, este, yo creo que todo esto es muy interesante. Ojalá tengamos un programa todavía más de de todas estas situaciones. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias, para doctora. Para mí es un honor dirigirme. A, a tu amable auditorio y estaré siempre atento a las invitaciones que ustedes amablemente me hagan. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, doctor. Gracias a todos los que nos acompañaron en Leyes y Justicia durante todo este tiempo. Nos vemos para la próxima.